Dos jugadores disponen de 16 fósforos sobre una mesa. Cada jugador retira en su turno 1, 2 o 3 fósforos. Gana el jugador que se queda con el último fósforo. Segunda actividad, vamos a hacer el juego de NIM. Juego de NIM. ¿Cómo se puede ganar siempre? Puede tomar o retirar 1, 2 o 3 fósforos al mismo tiempo. Gana el jugador que puede quedarse con el último fósforo. ¿Una prueba? Yes. Yes. Muy bien. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kelia, tú has perdido. Has perdido. ¿Qué pones aquí? 1, 2 o 3. ¿Uno solo? ¿O 2 o 3? ¿Uno? Un 3, vale. He ganado. Tienen que encontrar cómo puedo hacer para ganar siempre. ¿Cuál es la estrategia ganadora? Hay una estrategia. ¿Cómo hago para ganar? El juego de NIM. En esta actividad, el profesor juega contra un alumno y siempre gana. Los alumnos se enfrentan entonces a una situación problemática. ¿Cómo ser el ganador? ¿Qué hay que hacer para ganar? El juego de NIM es un juego de estrategia ganadora. En un juego de estrategia pura no hay lugar para el azar. Las reglas son importantes y la estrategia es esencial. En este juego en particular siempre hay una estrategia ganadora. Cuando uno la conoce y si se cumplen las condiciones, por ejemplo la elección de la persona que comienza, siempre se puede ganar. Pero hay que poder encontrar esta estrategia y poder aplicarla. El juego de NIM usa algoritmos que implementan la estrategia ganadora. El uso de la frase "sí, entonces", esta frase es esencial en el racionamiento científico. El juego de NIM nos permite comprender esta condición. El enfoque pedagógico propuesto permite a los alumnos descubrir el algoritmo mediante una aplicación visual y lúdica. Hay una persona que toma 2 fósforos y la otra persona toma 2 fósforos. Y si una persona toma 1 fósforo, la otra persona toma 3 fósforos. Y si... y emergimos. Inversa. Bueno, ¿sí? La solución. Si el primero, muy bien Inés, si el primero toma un fósforo, yo o el otro toma 3 y hace 4. Muy bien. Si el primero toma 2 fósforos, el otro toma 2. Si el primero toma 2, entonces el otro toma 2 y gana. Ahora, lo importante es dejar primero jugar al oponente. Para el próximo curso tienes que buscar la estrategia para ganar con 17, 18 o 19 fósforos.
Gracias.